Ahora. Buenas tardes. Les doy aquí la bienvenida a la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Aquí transmitiendo en directo desde el despacho de psicoanálisis ubicado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en España. Y en este momento son las 5 y 4 minutos de la tarde. Saludo a todos los que se unan a este vídeo o que lo vean después en diferido. ¿Vale? Este vídeo va a quedar subido no solo en la página de Facebook, psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, que invito a todos a darle me gusta a la página para recibir las actualizaciones y las nuevas grabaciones o emisiones en directo, sino también se sube al canal de YouTube Pino Lorenzo, donde ahí pueden encontrar pues más de 100 vídeos en relación al psicoanálisis. Y concretamente estas charlas van a estar dentro de las charlas sobre psicoanálisis, donde se van en la lista de reproducción charlas sobre psicoanálisis. Bueno, la charla de hoy la hemos titulado Neurosis transferencial, fobia, histeria y neurosis obsesiva. Bueno, esta es una clasificación que hace Freud. La neurosis transferencial es una clasificación que va a hacer Freud durante toda su obra, va a ser diferentes clasificaciones diagnósticas, podríamos decir. Una primera clasificación más general podría ser cuando diferencia neurosis, psicosis y perversión, que luego la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, escuela de la cual soy psicoanalista, suma también psicosomática y depresión, ¿no? Pues esta es una primera, como digo, clasificación general que hace Sigmund Freud. Y luego dentro de la neurosis va a ser una segunda clasificación más específica, donde aquí nos va a hablar de neurosis actuales y neurosis de transferencia. La diferencia principal entre unas y otras va a ser que las neurosis actuales tienen que ver con la sexualidad adulta y la neurosis de transferencia tienen que ver con la sexualidad infantil. Ya Freud, desde sus primeros textos, pues en torno a 1890 y poco, tiene varios textos, como son neurastenia y neurosis de angustia. Bueno, tiene diferentes textos en los que ya nos habla de la etiología sexual de la neurosis, ¿vale? La etiología sexual de la neurosis. Y por eso va a ser ahora esta clasificación entre neurosis actuales y neurosis de transferencia, que son en las que nos vamos a basar hoy. Concretamente, la neurosis transferencial está comprendida o dentro de esta clasificación se encuentra la fobia, la neurosis obsesiva y la histeria. Hoy vamos a hablar inicialmente un poquito del concepto o de la temática del diagnóstico en psicoanálisis y luego nos vamos a adentrar en la fobia, concretamente. Dentro de la neurosis transferencial, la fobia. Bueno, ya saben que si tienen cualquier pregunta, pueden hacerla en directo y la contestamos en directo. Y así el vídeo se puede hacer más ameno. Bien, el concepto de diagnóstico en psicoanálisis. El diagnóstico en psicoanálisis, el concepto de diagnóstico es un concepto diferente al que maneja la medicina. La medicina para tratar necesita diagnosticar previamente. Es decir, cuando un paciente llega a la consulta de un médico, el médico explora en profundidad o le hace una exploración en profundidad al paciente y a partir de esa exploración
determina un diagnóstico y un tratamiento. Bueno, en psicoanálisis no va a ser así. El psicoanálisis, realmente el diagnóstico es algo, primero, que no necesita el diagnóstico para empezar el tratamiento. Y segundo, que lo que el paciente trae como motivo de consulta, que se puede entender que en la medicina pues tiene lugar también en esa primera o primeras consultas donde el médico hace una valoración de lo que escucha del paciente, para el psicoanalista ese contenido va a ser contenido manifiesto, es decir, no va a ser contenido determinante para un diagnóstico, va a ser discurso manifiesto o, como nos dice también Freud, materia prima sobre la que el psicoanalista va a trabajar. Pero esa sintomatología que el paciente trae en esa primera consulta no va a determinar o no va a establecer ningún diagnóstico en esas primeras sesiones el psicoanalista. En todo caso, el diagnóstico va a aparecer en el curso del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que diagnóstico y tratamiento son procesos que se van a ir produciendo a la vez. Es decir, que mientras se trata el sujeto o mientras se analiza el sujeto, también se va elaborando, en ese curso de tratamiento, se va elaborando el diagnóstico. Además, hay una cosa interesante, ¿no? Que el psicoanalista lo tiene muy en cuenta y que, bueno, pues es una característica de la especialidad del psicoanálisis que lo diferencia con otras especialidades de la medicina como la psiquiatría o incluso con la psicología. El paciente cuando se acerca a la consulta de un psicoanalista puede ¿no? venir con una sintomatología, pero que, como digo, el psicoanalista va a escuchar como contenido manifiesto, ¿no? No le va a dar mayor importancia que otros contenidos que en esas primeras sesiones del paciente, ¿no? Porque además, en una segunda sesión, por ejemplo, en una tercera sesión, el paciente puede no hablar de esa sintomatología, ¿no? Y el psicoanalista no va a ir como irían otras especialidades, como digo, médicas o incluso la psicología, a preguntar sobre aquella sintomatología que el paciente, sobre la que el paciente habló en la primera consulta. Es decir, que para el psicoanálisis incluso el paciente que viene, que cada vez que viene el paciente a la consulta es un paciente diferente. El psicoanalista no se va a regir por lo que el paciente le dijo en la sesión anterior, ¿no? Es por eso que el psicoanalista no pregunta, o sea, no toma notas, ¿no? Toma notas sobre el caso, pero no toma notas para luego ir al paciente y irle a preguntar, bueno, pero es que usted me dijo el otro día que se sentía deprimido y hoy me viene hablando de que siente una euforia tremenda o me viene hablando de otra problemática. ¿Qué pasa? ¿Y aquella depresión qué ocurre? No, vale, no es así. El paciente que se acerca al psicoanálisis es un paciente diferente cada vez. Vale, entonces, porque además otra cosa importante, el psicoanalista no necesita, como decíamos antes, diagnosticar para tratar. Y en el curso del tratamiento va apareciendo el diagnóstico, ¿no? Entonces, diciendo esto sobre el diagnóstico, cuando, claro, un concepto como el que estoy hablando, que tiene el psicoanálisis sobre el diagnóstico, nos va a hacer pensar al sujeto que se acerca a la consulta, como un sujeto diferente al de la medicina.
Si para la medicina la persona que se acerca a la consulta es un sujeto que puede ser un enfermo, ¿no? Lo concibe como un enfermo de tal enfermedad, el psicoanálisis lo ve como un sujeto psíquico, no es un sujeto enfermo, porque como digo, la persona puede acercarse a la consulta del psicoanalista y hablar en una primera sesión sobre sintomatología determinada y la siguiente sesión hablar sobre otra sintomatología totalmente diferente, con lo cual no va a diagnosticar, no va a etiquetar de enfermo al paciente, ¿vale? Lo va a tratar conforme a lo que el paciente trae. Esto muchas veces se le hace difícil. Hay pacientes, sobre todo hay pacientes ansiosos, a los que se les hace difícil ser pensados de una manera diferente a la medicina o incluso a la psicología, ¿no? Y entonces tratan de, en una primera, una segunda, tercera sesión, tratan de llevarse un diagnóstico, tratan de que el psicoanalista les diga lo que les pasa. Y el psicoanalista no es que no sepa lo que le pasa. El psicoanalista, lógicamente, tiene muchas horas de estudio para ir diferenciando también unas estructuras patológicas de otras, solo que el diagnóstico no. En psicoanálisis el diagnóstico no es para decírselo al paciente. O si se dice el diagnóstico al paciente es un proceso ya de análisis en el que el diagnóstico, por ejemplo, pues ya incluso el sujeto ya está en otra posición. Cuando el psicoanalista puede emitir, por ejemplo, un diagnóstico al paciente, ya el paciente ya está en otra posición. Ya podríamos decir que ya no padece eso de lo que puede emitir el psicoanalista ser diagnosticado, ¿no? Con lo cual, la concepción que va a tener va a ser mucho más voluble. Va a permitir. Psicoanalista, psicoanalizando va a permitir una relación mucho más libre también, ¿no? No va a hacer cargar al paciente con un diagnóstico. Bueno, dicho esto, vamos a acercarnos entonces a la neurosis de transferencia. Decíamos que la neurosis de transferencia tiene entonces entre su etiología la sexualidad infantil. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el paciente, bueno, o una de las clasificaciones, ¿no? Donde se hace esta diferencia de diagnóstico, tiene que ver en la neurosis de transferencia, lo que le ocurre al paciente que viene a consulta tiene que ver con su sexualidad infantil. Es decir, no con su sexualidad adulta, no con los problemas que la persona, que el paciente tiene en la adultez, con su sexualidad en la edad adulta, sino con su sexualidad infantil. Y cuando hablamos de sexualidad infantil, hablamos de situación edípica, complejo de Edipo, ¿vale? Cuando hablamos de su situación o sexualidad infantil, hablamos de complejo de Edipo. La fobia. La fobia sería una de las. Habría tres estructuras dentro de la neurosis transferencial: neurosis obsesiva, histeria y fobia. La fobia sería una de esas estructuras que se caracterizan porque la persona sufre de un miedo patológico, un miedo exagerado. ¿Y un miedo exagerado a qué? Un miedo exagerado a algo que en sí no debería de producirle ese miedo. Cuando Freud nos habla de las fobias, nos va a decir que las fobias tienen, o por decirlo de alguna manera,
Todos tenemos, hay miedos o hay cosas a las que todos le tenemos miedo, ¿no? Por ejemplo, a la oscuridad, a la muerte, o sea, fobias comunes, la llama él. Y luego habría otras fobias, que son las fobias ocasionales, que serían aquellas cosas a las que solo algunas personas les tendrían miedo. Y además, no solo eso, sino que serían cosas que en sí no provocarían miedo, ¿no? No serían situaciones en sí peligrosas, no serían situaciones a las que se les debería de tener fobia o miedo, ¿no? Sin embargo, la persona fóbica experimenta una reacción frente al objeto fóbico, que así lo llamamos en psicoanálisis, aquello que le produce, aquel objeto de su fobia, va a presentar va a presentar una sintomatología, una respuesta exagerada a algo inicialmente inocuo, ¿no? Claro, ¿qué hace el fóbico, por ejemplo, ¿no? En fobia es muy común. En los niños, por ejemplo, es muy común la zoofobia, miedo a determinados animales, ¿no? Pero dentro del campo de la fobia, pues incluso hoy en día se le da diferente nomenclatura según el objeto fóbico, se le da una nomenclatura u otra, ¿no? Y así la persona tenga fobia a un objeto, tenga fobia a otro objeto, pues se le denomina de una manera o de otra, ¿no? Cuando lo importante no es el objeto fóbico. Lo central para el psicoanálisis no es a qué le tiene miedo el sujeto, sino en sí la estructura de la fobia. Sería lo central en psicoanálisis, ¿vale? Entonces, el sujeto fóbico, ¿qué hace? Tiene conductas evitativas. Evita aquello que le produce aquello a lo que teme, ¿no? Entonces, si tiene miedo a, por ejemplo, los espacios abiertos, pues va a evitar salir a espacios abiertos o salir a la calle. Generalmente, en el caso de la agorafobia, una característica del agorafóbico es que tiene miedo a salir solo a la calle, pero sin embargo puede salir haciéndose acompañar de una persona que es de su confianza para él, o como lo denominamos nosotros, el acompañante fóbico, ¿no? Sin embargo, solo es incapaz de salir, ¿no? O alguien que le tenga fobia o miedo a volar va a evitar los traslados en avión. Pero ¿qué es lo que le pasa al fóbico? ¿Qué es lo que, a qué le tiene miedo? Es decir, si estamos diciendo que para el psicoanálisis lo importante no es el objeto fóbico, cuando se acerca un paciente a nuestra consulta con sintomatología fóbica, ¿con qué tiene que ver ese miedo? Bueno, lo que va a decir el psicoanálisis es que ese miedo está desplazado. Es decir, ese miedo es real. El miedo o la angustia que presenta el sujeto no se la está inventando. No está loco, podríamos decir, ¿no? No es del orden de lo no real. Es muy real. Solo que lo que le provoca realmente el miedo a ese paciente está desplazado sobre el objeto fóbico. Es decir, realmente la situación provocadora de ese miedo en el sujeto no es en sí el objeto fóbico. Objeto fóbico, que como estaba diciendo antes, avión, espacios abiertos, espacios cerrados, determinados animales, los dentistas, ir a la consulta del dentista, bueno, infinidad de objetos fóbicos, de objetos
que pueden ser susceptibles de ser objetos fóbicos, ¿no? Es decir, que el miedo, la angustia, se ha desplazado sobre un objeto en principio indiferente. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando hace la aparición la fobia en el sujeto lo siente como algo extraño a él, como algo absurdo, ¿no? No asume la fobia, no la integra, la sintomatología fóbica no la integra el paciente rápidamente como algo que tiene que ver con él. No, lo ve como algo extraño. Se le manifiesta como algo, a veces puede llegar a asociar algún episodio en el que sintiera por primera vez esa angustia y que a partir de ahí fue cuando le apareció la fobia, ¿no? Hay pacientes que son capaces de identificar o decir, es que yo la primera vez que sentí o mi fobia apareció a partir de un viaje en avión donde sentí angustia. Pero muchas veces esa fobia ha aparecido sin que haya, como digo, esta primera situación previa. Bueno, pues lo que dice el psicoanálisis es que a lo que realmente le tiene miedo el sujeto fóbico es a una situación diferente a la actual. Y concretamente es a una situación que tiene que ver con su sexualidad infantil, concretamente con la etapa del complejo de Edipo. Es decir, a lo que le tiene realmente miedo al sujeto, que luego consigue por el mecanismo del desplazamiento buscar un objeto exterior fóbico sobre el que ligar la angustia, a lo que realmente le tiene el miedo al sujeto es al castigo por sus deseos eróticos y hostiles en la etapa del complejo de Edipo. Como venimos hablando en otros vídeos y en otras clases, te animo a todos a que vean esos vídeos y esas clases anteriores y esas charlas anteriores, la etapa del complejo de Edipo se caracteriza porque el niño siente, por primera vez, siente inclinaciones eróticas y amorosas hacia su madre, hacia su padre, y sensaciones o deseos hostiles fundamentalmente hacia el padre. Bueno, pues el miedo que tiene realmente el sujeto fóbico es al castigo por esos deseos que son eróticos y hostiles hacia las primeras figuras parentales. De tal manera que ese miedo real, real en el sentido de que cuando el niño pasa por la etapa del complejo de Edipo, el niño siente un temor real de ser castigado frente a sus deseos eróticos y hostiles, ¿no? Temor real que suele venir precedido por lo que en psicoanálisis conocemos como la amenaza de castración. Que bueno, en psicoanálisis la solemos reducir, la amenaza de castración, a te la voy a cortar, ¿no? Pero que lo que está detrás de esa frase, te la voy a cortar, es cuando venga papá te vas a enterar, ya vas a ver. Te has portado mal, ya vas a ver lo que vas a hacer, lo que cuando venga papá te va a pasar. Como no te portes bien, se lo voy a decir a papá. Todo eso, que son diferentes formas de lo que realmente es la amenaza de castración, lo que en psicoanálisis conocemos como la amenaza de castración, va a generar en el niño un temor que va a hacer que el niño renuncie, reprima esos deseos incestuosos, eróticos y hostiles hacia las primeras figuras parentales. Pues bien,
Cuando la represión sobre esos deseos eróticos, intolerables para el sujeto, ¿no? Por eso los reprime. Cuando la represión sobre esos deseos, cuando la disolución del complejo de Edipo, que no es más que la represión de la sexualidad infantil, no se ha resuelto, por decirlo de alguna manera, de manera adecuada, no se ha conseguido disolver, ¿no? Se reprime, pero van a quedar flecos, ¿no? Puede, cuando esto ocurre, puede aparecer ya en una etapa muy posterior a la etapa de la infancia en forma de miedo, en este caso, desplazado sobre un objeto exterior. Por ejemplo, fobia a los aviones. Es decir, que el tratamiento psicoanalítico lo que va a hacer es, va a escuchar, como decimos, la sintomatología que trae el paciente a la consulta es sintomatología, es contenido manifiesto. Lo que el psicoanálisis o el psicoanalista con toda la teoría que tiene, con todos sus conocimientos, su supervisión, su análisis personal, lo que va a hacer es ver que aqueja lo que realmente le tiene miedo al sujeto, ¿no? Que eso es absolutamente desconocido para el propio sujeto. Y va a ser en esa labor analítica de ir viendo realmente a qué le tiene miedo al sujeto, el sujeto, donde se pueda ir tratando a la vez que diagnosticando, conforme al principio del vídeo, lo que decíamos. De esa fobia. Bueno, y para ir ya terminando, recordarles a todos que estos vídeos o estas charlas pretenden ser un acercamiento a todos, un acercamiento a la población, a los contenidos del psicoanálisis, pero a veces podemos requerir de la intervención de un psicoanalista para tratar y atender diferentes sintomatologías, diferentes conflictos en los que estamos inmersos o por el deseo de psicoanalizarse. Si es así, saben que por las diferentes vías que tengo en las redes sociales o en la página web www.pinolorenzo.com pueden acceder y solicitar una cita y comenzar su psicoanálisis. Bueno, con esta última intervención damos por finalizada la charla de hoy y seguimos la próxima.